El señor Diego Ramos. El Diego de la gente. El Diego de la gente. Gonzalito, Diego. Estamos, Adri, con Diego Ramos, que está muy contento porque hoy está nominado para disputar la terna de actor de reparto. Locos por Luis, además tiene otras 9 nominaciones. Está Chocho, ya está preparado para la noche. Mirá no, que mañana va a haber diseñadores en el piso. Buenas tardes a todos. Él dice, me viene preparado para la noche por las dudas. Así se prepara él elegantemente. Muy bien. Este chico. El piberío es así, Canas verde nos va a sacar. Tremendo. Che, Dieguito, bueno, eso es una noche importante, la verdad, más allá de cualquier chiste. Para Carlos Paz, para los elencos. La verdad que los premios muchas veces empujan los espectáculos. A ustedes les está yendo muy bien con Locos por Luisa, pero bueno, pero también es un incentivo. ¿Cómo lo vivís vos? No, lo vimos así como es lo que está pasando acá atrás. Es un fiestón lo que se arma. Realmente, estructuralmente, genial el lugar, todo lo que están armando. Y por otro lado, también es muy bueno que un reconocimiento al laburo de cada uno y al laburo en general. Está buenísimo. Esto que vos decís también es un gran espaldarazo. Ya las nominaciones es un espaldarazo. Ganarlo también. Empiezan a aparecer las franjas y todo en las marquesinas y todo. Y eso también puede atraer gente. Pero fundamentalmente esto, ¿no? Un reconocimiento al laburo de cada uno. Y está buenísimo. Y bueno, también va a ser un día especial porque, bueno, el otro día hubo un cruce con, primero lo que dijo Ileana, como decíamos acá, desde la buena voluntad tal vez, cómo salió Miriam Lanzoni, y bueno, vos que nos sorprendiste mucho, tremendo, que también saliste a contestarle no, saludó, a Miriam, muy contundente. Che, Diego, ¿vos no la saludaste el otro día, el día de la tapa de la revista, que ella estaba como ofendida con vos? No. Dolida, ¿no la saludaste? No. ¿Pero a propósito o porque no la viste o...? Sí. ¿A propósito no la saludaste, Diego? No, es que te explico, vamos separando. Yo realmente no quiero pelear ni nada. No, hay muchas partes acá. Primero, a mí lo que más me dolió y realmente me molestaron cosas. Me dolió que se meta con así tan a contestarle tan agresivamente desde algún lugar a una persona como Ileana, que realmente la conocemos todos y no se lo merece. Ileana es la primera que sale todo el tiempo a hablar de los compañeros, de otras obras, la madre va a ver 2, 3 veces las obras, recomienda, habla, dice, mi mamá la vio, todo eso, y realmente no se lo merece. Realmente lo que dijo Ileana no era en contra ni de la obra, ni de ella, ni de nadie, nada artístico, era un parecer subjetivo sobre una cosa subjetiva que es un premio. Y en segundo lugar, sí me pareció muy agresivo y me pareció hasta irrespetuoso y denigrante querer juzgar así y desvalorizar tanto el trabajo de otros compañeros y de otra obra. Entonces yo subí, cuando la vi realmente no me dieron muchas ganas, porque además estaba Ileana hablando y estaba hablando con ella y seguía muy muy ensimismada en su pensamiento. Entonces se trenzaron un poquito más otra vez ahí. Entonces yo dije, no es el momento, ni mucho menos. Y la verdad es que después se pasó. Además también, yo tampoco la conozco. Digo, esta cosa de porque nos conocemos, pues famoso con famoso, no tenemos que saludar, tampoco me parece que sea. No creo que ni se haya ofendido ni no, porque yo la saludé más o menos. O sea, ¿vos no la conocías, Diego, o sí? ¿Vos la conocías a ella? ¿La había saludado previamente? No. O sea, que yo estaba convencida de que... ¿Qué tal en algún...? Sí, perdón. No, yo estaba convencida que ella vio un hueco. ¿La qué tal en algún lugar? Yo estaba convencida que ella vio un hueco y entró, ¿entendés? O sea, como dijo, es hábil para hacer prensa, pero si vos decís que siguió con su postura en la fiesta de gente, es raro, no sé. Yo en el móvil acá la noté muy incómoda. Yo creo que... La noté dolida, ¿no? Yo creo que ella piensa, entonces... No, yo creo que ella piensa lo que dijo, evidentemente lo piensa, y está muy bien, tiene por qué pensarlo, y es valorable y es respetable. Yo, digamos, me duele y tengo que salir a decirle porque se la está agarrando conmigo y con la producción en la que yo estoy. Sí, después... Ileana realmente quería contemporizar y explicarle lo que sucedió, y no había forma, me parece. De hecho, se empezaron a abrir todos, estaban en un grupito y cuando empezaron a trenzarse, se empezaron a abrir todos. Nos empezamos a ir porque no daba. Pero Diego, Miriam también un poco después como que reculó, o los hacía cargo a ustedes y malinterpretaron lo que dijo cuando los trató de
que repetían durante 8 años un sketch televisivo diciendo que eso no era ofensivo, que con eso no agredió a nadie, que hasta el año pasado ella se divertía con eso y lo miraba. La verdad es que yo creo, como un poco dice Marcela, se subió a una pelea que no había, arrancó fuerte, vos le contestaste más fuerte todavía, porque la verdad que es raro en vos una respuesta así como la que le diste el otro día para nosotros, y después es como que ella quiso arreglarla un poquito, ¿no? Está muy bien, pero por eso yo también estoy acá, porque no quiero que queden que estamos enojados y nos vamos a pelear y todo eso. Ya está, me parece que realmente ya está. Porque me parece que si yo estoy abogando para que todos los elencos estemos bien, ya la pelea ya está. Está bueno que estemos bien realmente, porque me parece, y tampoco me parece que sea tan inocente la situación. Yo lo leí eso, digo, por algo está escrito que hace 8 años vienen haciendo el mismo sketch televisivo. Claro. Eso realmente, Diego, es agresivo. Y Diego, yo, sí. Te pregunto, ¿cuál es la opinión, digo, por lo menos del grupo de ustedes, del elenco, sobre Miriam Lanzoni? ¿Es una persona, es una actriz querida? No sabría decirte el grupo. No tenemos. Pero con ella no hay problema, digamos. O sea, no parece. Anterior a esto y ahora tampoco, digamos. No, digamos, a mí, yo hablo por mí, yo no voy a hablar por todo un grupo. A mí lo que me sucedió fue este hecho puntual. Yo a ella no la conozco de antes, no la conozco después. Me parece que realmente estuvo agresiva, pero solo por el hecho de denigrarte una compañía. Yo no, realmente no creo que el éxito de uno sea el fracaso de otro. Realmente no creo que porque ellos tengan una excelente comedia, la otra tiene que ser mala. Yo creo que a ellos les tiene que ir genial y ojalá les vaya muy bien como a nosotros y como a Flavio y como a Fátima y no sé qué, porque lo que yo necesito es que le vaya bien al teatro. Diego, ¿qué va a pasar hoy? Que es su productor, con el... ¿Qué va a pasar hoy? Termino esto, con el cual laburé muchos años, le vaya genial para que después me siga llamando a mí también. Digo, a mí ahí tengo metidos un montón de amigos. ¿Y hoy qué va a pasar? Nada. Hoy competiremos todos y de la mejor manera. Y hoy nos saludaremos y seguramente ya está. Digo, ella dijo lo que tenía que decir, nosotros dijimos yo dije lo que tenía que decir y ya está, mucho más no. Pero ella hizo una comparativa en un momento diciendo, por ejemplo, que había una bebida gaseosa muy conocida y que aceptó la misma fórmula toda la vida y era un verdadero éxito. Que lo tomaban a mal porque era una interpretación de ustedes, porque la gaseosa sigue siendo un éxito y va a seguir siendo un éxito siempre con la misma receta, por decirlo de alguna manera. No sé, mira, yo te digo lo que yo pienso, no sé lo que realmente, si ella piensa así, bueno, entonces lo interpretamos mal. Yo lo que interpreto es que si alguien dice sketch televisivo en teatro, es para desvalorizar. Sí, totalmente. Está ahí Adrián, sabe, la gente de teatro sabe. Si decís un sketch televisivo, es para desvalorizar. Hace 8 años es lo mismo, 8 años no sé qué. Y qué sé yo, yo estoy formado en un teatro o en una familia donde voy desde... Hice 20 años Mar del Plata en las vacaciones y veía desde Norma Leandro, la señorita Tacna, las comedias de Darío Víctor y los Bredes, Tondizi, del Valle, y nadie denigraba a nadie y todos compartían el Negro Olmedo, cada uno en su género, cada uno con lo que le gusta y la gente elige qué ir a ver. No, eso de juzgar al otro si hace 8 años lo mismo, eso es lo que me pareció a mí respetuoso. Diego, vamos a... Si ella dice que es así, bueno, sí, lo habré leído mal. No, igual los comparó con el Cirque du Soleil también. Vamos a compartir lo que Miriam decía el viernes, en especial sobre vos y el tema. Yo dudo que hoy la cosa en la entrega de los Carlos esté más tranquila. Sobre todo porque también algunos integrantes del elenco que no han querido dar notas del elenco de Miriam en on, pero en off, no están muy contentos. Y la canción. Con no están muy contentos. No, algunos no están muy contentos, ¿eh? De verdad te digo. Creo que la cabeza de compañía de ese espectáculo. ¿Con qué no están contentos? Con que Miriam haya dicho las cosas que con dijo. Miriam. No estaban contentos con Miriam y sus dichos en lo contra. Lo que pasa es que yo te digo, yo trabajé muchos años con Fabián, con Rolly, con Packer, talentoso, actor, no necesita estas cosas. Silvina, que ha tenido sus épocas de quilombo, pero hace mucho tiempo ya pasa toda su carrera en su talento, en la buena onda. Flor Marcasoli, re buena onda. Digo, los que yo conozco, ¿no es cierto? Y no es necesario. Ahora, realmente tampoco es tan tremendo. Si fue que lo malinterpretó, si fue que salió a decir así, se puede decir, mirá, la verdad me equivoqué y chao, y no pasa nada. No es para seguir peleando ni ella con su elenco, ni nosotros con el elenco tampoco. Me parece que esto de las guerras no le sirve a nadie. Bueno, vamos a compartir igual lo que decía Miriam el viernes para que nos quede a todos claros dónde está parada Miriam Lanzoni y dónde Diego Ramos. Mira.
él por ahí no me conoce, yo también tengo la misma escuela que Eliana Calabró. Yo nunca en mi vida hablé mal del trabajo de un compañero, jamás. Primero debería saber de quién está hablando Diego. Yo jamás en mi vida tuve problemas de esa índole con nadie. Fue Eliana la que habló de nosotros. Y me parece que ahí tendría que ser un poco criterioso. Yo, y si él piensa eso, lo respeto. Yo no, es su pensamiento, pero él también tiene que saber respetar el pensamiento del otro y que el otro puede contestar. Pero porque no es que ellos hablan y uno se tiene que quedar callado, ¿me entendés? No, yo no hice un juicio de valores, no dije que la comedia de ellos es mala, eso fue una, esos son dichos de Diego, no míos. Dije que hacen un producto parecido hace 8 años y, a ver, la bebida cola, ¿hace cuánto se la bebía cola? Y funciona y les va bárbaro. Yo no estoy diciendo algo malo cuando digo eso. Son ellos los que interpretan que yo digo algo malo. Lo que publicaste, te metiste con todo un elenco. Pero ¿me escuchás una cosa? Eliana se metió con todo nuestro elenco también, no se metió solo con mi trabajo. Ella no personalizó a nadie, de hecho yo recogí el guante, porque a mí lo único que me duele es cuando se meten con mi trabajo. Porque yo también, para Diego le digo, soy de la vieja escuela, y yo trabajo igual que él y me sacrifico igual que él, ¿entendés? Él es el que está siendo descalificativo conmigo, no yo con él. Yo no estoy hablando de él como persona, esa es la diferencia. Él está hablando de mí, yo no de él. Y lo respeto igual, no voy a decir nada de él como persona, ni como artista, ni como ni si, está, si él es un monstruo o no monstruo. Yo eso sí no devuelvo, sí cuando se meten con mi trabajo y el de mis compañeros. Porque todos mis compañeros piensan igual, porque estaban todos muy molestos con los dichos de Eliana, no yo solamente. Después, llevarlo a un terreno personal ya me parece... Eso sí me parece bajo, a mí. Dejar de saludar a alguien, ¿entendés? Porque no coincidimos en un hecho artístico, ¿no? Me parece mucho. Entonces digo, el discurso del compañerismo, ¿es así o no es así? Qué enfática que estaba Miriam. ¿Quién es que lo vi, no? La verdad que el viernes seguía enojada. ¿La habías visto, Diego, o es la primera vez que ves bien la nota? No, la escuché, me iban contando, la escuché y todo. No, que yo entiendo lo que dice, ¿eh? Y para mí puede tener razón en esto. Desde su lugar tiene razón, si ella dice. Igual no termino de entender su discurso, para mí va y viene con el discurso. Sí. O sea, sí, pero no, sí, pero se enojaron, sí, pero no sé qué. E insisto con esto, si realmente lo pensó eso o lo piensa, no tiene nada de malo también, es su pensamiento. Yo se lo respeto, obviamente. Pero realmente me parece, yo no sé lo que dije, creo que dije una maleducada, me parece que es una maleducación decir eso. Obviamente no la conozco como persona, obviamente no la conozco como actriz y no tengo ni por qué hablar de eso. En este hecho puntual, a mí leer que hace 8 años vienen haciendo el mismo sketch televisivo, me parece que quiso denigrar un espectáculo. Que era de cuarta, le dijiste. Creo que... Sí, ¿eh? Maleducada y que era de cuarta, una cosa así, la actitud que había tenido. Pero por supuesto, porque yo sé cómo se generó este espectáculo, yo veo cómo hace 5 meses le vienen poniendo todo, quieren que la gente se divierta, quieren que la gente rinda la entrada y todo eso, y me pareció como muy, muy tremendo. Pero por supuesto que nos rompemos todos el lomo, ella también, su elenco, nosotros, todos. Eso está, no, está fuera de discusión, yo no estoy hablando de algo artístico, yo estoy hablando de un hecho... Si ella dice a nivel personal, sí, yo estoy hablando de un hecho personal, que es una persona que está juzgando para mal otro espectáculo. Nada, tampoco es tan tremendo, puede decir, me equivoqué o perdono, listo, sí, o sigo en la mía y está todo bien, tampoco nos vamos a matar por esto. Diego, sí, es tremendo, la realidad es que es tremendo, porque hay un montón de gente que nos está escuchando y de repente quizás tiene la posibilidad o tiene la opción de elegir un elenco para ir a ver en vacaciones, en temporada, claro. Y de repente escuchan a una persona como Miriam que denigra un espectáculo y dice, ah, no, mirá lo que dice, mejor voy a ver otro espectáculo. Todo lo mismo. La verdad, sí, me parece que es tremendo. Sí, bueno, así lo tomé yo. Lo que pasa que también lo veo desde otro lugar. Digo, bueno, espero entonces que vayan a verlos a ellos. Yo estoy seguro que deben tener un muy buen espectáculo porque conozco a toda la gente involucrada, que les guste el teatro y digan, bueno, vamos a ver otra comedia porque me gustó esto y ganemos todos un espectador. Diego, yo necesito que a ellos, a mí y a todos nos vaya genial. Sí. Te hago una consulta. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, la palabra sketch televisivo te la decía Antonio Gasalla? ¿Te lo hubieses tomado de la misma manera? ¿Hubieses reaccionado con Gasalla de la misma manera que reaccionaste con Miriam? Sí, no lo hubiera dicho porque Gasalla se la pasó todavía haciendo sketches televisivos maravillosos, pero sí, por supuesto, me parece que si está dicho desde el lugar que yo lo interpreté, y creo que el 90% de la gente lo interpretó,
también me parece, no me gusta. Yo no estoy hablando de Miriam como actriz o Miriam como persona. O Miriam, me parecería en cualquier ámbito y de cualquier persona. No necesito que lo diga Halcón para que yo sea palabra santa y Miriam para que sea cualquier cosa. Para mí, en ese sentido, somos todos iguales. Y esta tarde... Si yo siento que denigra mi trabajo... Esta tarde, ¿qué vas a hacer cuando la cruce? Porque aparte, viste que... Saludala, porque no sé si vieron un poco los living, los pusieron... La voy a saludar. Las vas a ir a saludar. Avisalo que va Gonzalo y te acompaña. Así vemos cómo es el reencuentro. Ay, que duró poco el enojo, Diego. Bueno, pero capaz que ella no lo saluda. Que tante igual. Ojo, ¿eh? Sí, capaz, vos mirá la de lejos. Sí, que tante, tiene razón Marcela. Comiste Tauro, replanteala. De lejos le hago un... Hola. Dicen que hoy está más enojada que el otro día. Pará, no, yo pregunto, a ver. Ay, Dani, no te ofendas tanto, Dani. No, pero a ver, si dicen mal? Algo de sí no si dicen algo de vos o de tu programa, ¿no te enojas? Sí. Cuando tengo programa. No, bueno, sí, obvio. Sí. La fuente de laburo siempre. Diego, siempre. ¿Esperan un pedido de disculpa por parte de Miriam? Oh, ¿para qué no pierdan el tiempo? No, realmente no, porque. Digo, realmente yo escuchándola y todo eso, me queda claro que ella realmente piensa eso, que ella realmente interpretó entonces eso. No la tenés que saludar. Y está bien, ¿no? Pero ¿por qué no? Vamos a disentir y está todo bien, digo. Tampoco nos vamos a seguir peleando toda la vida. Digo, mis ganas no son de pelearme con ningún compañero, menos con Miriam, que no la conozco. Entonces, digamos, ¿para qué? Sí, nos vamos a charlar y todo. Y podemos ser dos personas que pensaron diferente. Sí. ¿Le vas a dedicar si el premio? Se sintió ofendida con... Si ganás, le vas a... No creo, porque creo que lo va a ganar Packer. Mirá, bueno, en eso, vamos a meter un poquito de premio. Es un premio que ha sido bastante ingrato con Pedro Alfonso y con la compañía generalmente de Davope. ¿Qué piensa? Tienen 11 nominaciones, 9 nominaciones, un montón tienen, ¿no? No recuerdo bien el número. Sí. Como Amadeus. Como Amadeus, pero no. ¿Y qué piensan? ¿Van a ganar? ¿Cómo la ven la situación? Porque los Carlos son esquivos. No, yo te digo la verdad. Sí. Por favor. Te digo la verdad. Nunca veo ningún premio de ningún lugar. No sé qué puede llegar a suceder, pero porque puede pasar cualquier cosa. Yo realmente estoy muy contento ya con todas las nominaciones y con la personal y todo eso. ¿Por qué digo lo de Alejandro? Da la casualidad que Alejandro está, Packer, está en el espectáculo de ellos. Porque Alejandro ya viene a ganarse el otro premio. Claro. Alejandro está para 2 nominaciones. Está como actor de reparto y está como excelencia artística. Alejandro es un talentoso. Es un tipo que canta, baila, actúa, trabaja hace mucho tiempo. Y es casi que se cae Maduro que si está haciendo nominaciones. Pero si gana Packer, por ese riesgo de que suba ella y te canta la canción del otro día. Era tremenda esa canción. Pero con Packer está todo bien, y si gana Packer está muy bien. Yo laburé acá justamente, hicimos Priscila con Packer. Packer es un talentoso y se lo recontra, pero ese trabajo un montón. Vos también sos un talentoso. Muy bien. Entonces, no, está bien, no, pero por eso te digo, pero que él sea talentoso no significa que yo no, o que yo el otro. Claro. Digo, claro. Eso es lo que yo quiero terminar de redondear el concepto. Que otro tenga un éxito no significa que yo tenga un fracaso. Podemos ser todos exitosos y ojalá que nos vaya bien a todos, ¿entendés? Sí. Yo estoy pensando, ¿sabes qué? El día que te agarró Gonzalo para preguntarte, el nivel de enojo que tendría que tener Diego Ramos, porque alguien que nunca le contesta a nadie, le haya mandado a... Deberías estar enojado. Te enojaste solo, te dieron manija a los compañeros. Freddy es muy manijeador. No, para nada. Por suerte es una producción y es un elenco donde cada uno tiene su entidad y puede pensar lo que quiera. De hecho, yo soy el único que está sentado acá. A mí me enojó, te digo la verdad, lo que me enojó es... A mí me puede decir cualquier cosa, pero me pareció súper injusto, eso es lo que me enojó. Me pareció muy injusto haber leído, yo lo interpreté así, que realmente estaban... menospreciando el trabajo de toda una producción. Y bueno, eso me pasó, la verdad, Diego, me pasó eso. Coincido, y traté de ser lo más... Sí. Coincido con vos que Packer es un talentoso y no lo vamos a discutir y seguramente puede ganar el premio y lo merece. Pero está bien que lo gane alguien que hace una comedia inglesa, que los apellidos son Chapman, Williams y eso. Digo, ¿coincidís con Liliana? Pero yo es la primera... Yo es la primera comedia argentina, digamos, si querés, que hago. Yo nunca hice una comedia argentina de libreto argentino. Yo hice obras que también venían de Londres o de Estados Unidos y todo, y me fue muy bien, he ganado premios y he hecho muchas temporadas. No, yo no tengo prejuicio con eso. Eso es algo que sintió Iliana, pero con respecto a un jurado, no con respecto a una producción o a un elenco. Claro. Eso me parece que ahí se corrió el foco de la atención. Pero por supuesto que me parece bien. Estamos compitiendo
todos con la, en la, el mismo, en la misma capacidad, digamos, con distintos espectáculos de distintos lugares, pero es lo mismo, ¿no? ¿Y si crees que si hay un humor de allá, no pasa nada? Que hay un humor diferente para la gente de la villa, porque ahí es donde Iliana un poco tropezó, o algunos agarraban de eso para decir como que Iliana creía que la gente que va a ver teatro hay que darle qué sé yo, a ver algo menor o algo muy local, porque no entiendo, no le tiene que gustar lo de afuera. Iliana un poco fue lo que dijo cuando cuestionó al jurado, pero algunos le entraban por ese lado, ¿no? Ah, no. Hablando con Iliana, no creo que Iliana haya querido decir eso para nada. Iliana no piensa eso. Y no creo para nada eso. Yo no haría algo donde pienso que estoy subestimando a la gente, que encima es la que me da de comer. Me parece que yo lo que tengo que hacer, y lo que yo decía el otro día, todos los que estamos arriba del escenario, digamos, es una frase medio cursi, pero el importante cuando estás en el teatro es el que está oscura, no el que está iluminado. Entonces yo tengo que estar poniendo todo para que esa persona la pase genial, sea como sea, con un humor familiar, un humor blanco, un humor más nuestro, si querés, como esta, Se Infiel, Fátima, Hombre Vertiente, Flavio, todo lo que acá está Brujas, digamos, hay si querés, si las querés llamar como las que son las más, no sé, con ese criterio, como las más con más chapa de actrices prestigiosas. Yo quiero saber, pero algo. Me parece que hay público. Sí. No, a ver, nos quedó claro que seguramente la vas a saludar de lejos, pero quiero saber, es algo que no tiene que ver con la obra, pero que me quita el sueño de verdad. La verdad que a la noche, que cuando estoy dándole la teta a mi hija, miro mucho el Instagram de todos y veo que quiero saber si ese cuerpito tiene a compañía, porque yo veo que haces unos posteos, querido. Se ve ese totó de espalda permanentemente, te afeitas y lo único que se ve es la parte de atrás. Se ven esos abdominales, entonces saber si ese cuerpito tiene compañía en la villa. No. Todo eso está en soledad. Qué desperdicio. Es pura cáscara. Che, Diego. Ya no sirve para mucho. Ya. No digas eso. No te hagas el pobrecito, que eso garpa también, ¿eh? No quiero cortar. Estoy con el bebote, me hago el bebote yo. Claro, mira, ahí lo tenés. Ahí está Diego Ramos, mira, ahí lo estamos viendo. Acá está haciéndose la merienda. Está saliendo. Ramos, la merienda. El tipo se hace así la merienda, por ejemplo. Merendando, hace 7 días. Perla Negra. Ahí está escribiendo Miriam Lanzoni. Sí, Diego, yo no sé si me animaría a acercarte hoy a la tarde. Acá le escribió a Dani Ambrosino. Mira, a mí, pero yo. Acaba de escribir Miriam, que está viendo el programa, te está escuchando, Diego, a vos, y escribe puntualmente Miriam. El enojo que tenía Diego Ramos el otro día. Lo entiendo completamente, porque es el mismo que sentí yo cuando escuché a Iliana. Uno reacciona como puede. Los apasionados por el trabajo somos así. Nos tocan el laburo y arde todo. No hay más que eso y un corazoncito. No sé si es bueno o es malo. Está poniendo paño frío la sensación. No, se calienta por lo que dicen. Lo que tiene que suceder es que yo hoy la voy a saludar a Miriam y Mariana. Con Miriam nos vamos a tomar un café y nos vamos a conocer y vamos a charlar un montón y está todo bien. Y me parece que es lo mejor que podemos hacer, charlarlo y terminar en re buenas relaciones. Y yo no tengo mala onda con ella para nada, salvo esto que dijo, que realmente me enojó mucho y a ella le enojó lo de Iliana. Entonces me parece que ya llegó un momento donde hay que poner un punto, pues tampoco me mató al perro ni yo le hice nada, digamos. O sea... me parece que tenemos que poner un punto final y abogar por todo en una época tan difícil para el teatro, para toda la comunidad teatral estar fuertes y unidos para que la gente vaya. Y mañana tomaremos un café o comeremos y la pasamos genial, digamos. Y podemos seguir estando en desacuerdo, pero con las cosas claras y respetuosamente. Perfecto, digo, bueno, con eso nos quedamos, nos gusta también. Sí. Después de todo el quilombo, nos gusta un poco de alegría. Que le hagan la merienda y calzones. No, que tiene novio, Miriam. Esta tarde estaremos ahí cubriendo, veremos cómo es ese encuentro, si finalmente se pueden saludar y está todo bien. Y bueno, invita a la gente a ver Locos por Luisa, que es uno de los éxitos de Villa Carlos Paz. Estamos en el Teatro del Lago. De martes a domingo, y la verdad que nos está yendo muy bien. Estamos muy agradecidos porque la gente responde muy bien, no solo en boletería, sino en el momento de aplaudir, de reírse y de pasarla bien. Y yo insisto con esto que lo digo del primer móvil, del primer día: hay muchos espectáculos. Es emocionante ver a Carlos Paz, como es una ciudad que se prepara para recibir el teatro. Y ojalá la gente pudiera ver 1, 2, 3, 4 espectáculos, porque hay muchos y de mucha calidad. Gracias, Diego. Te despedimos con un fuerte aplauso. Claro que sí. Gracias, Gonzalo. Gracias.
Siempre, loco. Se mete en un quilombo y Diego Ramos viene y pone la jeta y se siente. Y no la salude.